el muñeco de nieve. ¡Date prisa, papá! ¡Se nos hace tarde! ¿Por qué tanta urgencia, Daniel? Quiero construir un muñeco de nieve antes de que se derrita la nieve. La nieve durará hasta que bebamos una taza con chocolate caliente. ¿Chocolate caliente? ¿Y quién piensa en beber chocolate en este momento? Lo siento, ¿cómo se me pudo ocurrir eso? ¡Cuidado, papá! Muy gracioso. Ustedes construyan su muñeco de nieve, yo les prepararé el chocolate. Esto va a ser su cuerpo. Y esta será su cabeza. No. Este muñeco no me gusta. El diámetro del cuerpo deberá ser exactamente 3 veces más grande que la circunferencia de la cabeza. Yo temía que esto iba a pasar. Vamos a ver. El total de la masa multiplicado por la coordenada del peso desplazado nos dará la correcta ecuación algebraica. Pensándolo bien, papá, el chocolate caliente no me caería mal. ¿Chocolate caliente? ¿Quién piensa en chocolate caliente en este momento? Debe haber un eco por aquí. ¡No hay! ¿Qué? ¡Basta, basta, Daniel! Cosas. ¡Tira de la cuerda! ¡Tira de la cuerda! Lo que tú digas, papá. ¡Ay, esa cuerda! ¡No! ¡Te equivocaste! ¡La del tobogán! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Ay! Quería saborear una taza de chocolate caliente, pero no, teníamos que construir un muñeco de nieve. ¡Qué lindo! Daniel, no debes inclinarte tanto, podrías caer. ¡Mira, papá! ¡Un nido de verdad! ¡Yo quiero llevármelo! ¡Ay, qué buenos reflejos tienes para tu edad! ¡Gracias! ¡No puedo sostenerte! ¡Papá, esto es fantástico! ¡Daniel, será mejor que no te muevas! Daniel, ¿te encuentras bien? Perfectamente, igual que mis amiguitos. ¿No sería mejor que se los devolviéramos a sus padres? ¿Qué? ¡Oiga, no quise robarlos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Espera, papá! ¡No te vayas! Lamento haberme tardado tanto con el chocolate. Vaya, han construido un hermoso muñeco de nieve. Henry, Daniel, ¿en dónde están? Aquí estamos, mamá. ¡Cielo santo! Aquí estoy, Alice.
Los felicito. Ustedes sí que saben adentrarse en su trabajo. Ahí está. Quedó listo el mejor de mis experimentos científicos. Equivoqué. Tal vez deba revisar el electroequilibrio del hidroxilado armónico. Es precisamente lo que iba a sugerirte. Tal vez este líquido azul pueda servir. ¡No, Joy! ¡Eso no! ¡Guau! ¿Vieron lo que pasó? Sí, pero yo no lo estoy viendo. Se ha vuelto invisible. Inventé la fórmula para hacerse invisible. Si tan solo pudiera recordar cómo lo hice. Joy, ¿dónde estás? Aquí estoy, Daniel. ¿Ah? Oh, no. Joy está invisible. ¿Y cómo lo sabes? ¡Mira! Vivi. Por supuesto que sí, Daniel. Eso espero. Se me ocurre algo. Con harina volverá a ser visible. Miren, ahora estoy todo blanco. Se veía mucho mejor cuando estaba invisible. ¡Qué bien! Se ha vuelto invisible otra vez. Estoy harto de que experimenten a mis costillas. Con permiso. No, yo ya quiero. Juro que no vuelvo a tomar. George, he estado pensando en cambiar de peinado. ¿Qué estilo me sugieres? George, qué lindo corte. No pudo haber ido demasiado lejos, Phoebe. ¡Mira! Disculpe, señor oficial. ¿Quién dijo eso? Fui yo, oficial. Sabe, tengo un problema. ¿Sería tan amable de ayudarme? Creo que sí. ¿Cuál es tu problema? No se preocupe, oficial. Nosotros tres lo resolveremos. ¿Ustedes tres? Gusto en saludarlo, oficial. ¡Justo me llevé! ¿Y ahora qué haremos? Solamente nos queda un recurso. Debemos visitar al profesor Squiggins. Ah, Phoebe, mi estudiante prodigioso. ¿Qué te trae por aquí? Profesor Squiggins, le presento a mi amigo Daniel. Es un placer conocerte, Daniel. No, profesor. Él es Daniel. Yo soy Phoebe. Gusto en conocerte, Phoebe. ¿Se olvidan de mí? ¿Quién dijo eso? Fue Joy. Estás un poco pálido, Joy. Deberías procurar asolearte un poco más. Verá, profesor. Joy es invisible. Ya veo. O mejor dicho, no veo. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que recibí una sobredosis de magatrones electrotermales espectrográficos. Usted sabe algo sencillo. Esto requiere medidas drásticas. Y bien, ¿qué podemos usar? ¿Inyecciones? ¿Transfusiones? ¿Tratamiento por electroshock? No cuenten conmigo. ¡Yo, ya está! Acá. Mira,
Ahí están los zapatos de los que te platiqué, Gabriela. ¡Vamos hasta ellos! ¡Mira! ¡Ahí está Joy! ¡Vamos! ¡Disculpe! ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿Entró por aquí? O tal vez se trate de alguna venta especial. ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! Todo esto es absurdo, Phoebe. Debemos conseguirle algo de ropa. Excelente idea. Mientras tanto, podemos cubrirlo con esta manta. Ahora ya podemos entrar con él al almacén. Disculpe usted, caballero. ¿Podría prestarme algo de ropa para mi amigo? Por supuesto que no. Vámonos de aquí. Ya me lo imaginaba. ¿Ah? ¿Yo? Yo dije que no. Fue un error. ¡Llévese todo lo que quieran! ¡Lléveselo! Las personas son muy extrañas. En un principio pensé que era un señor muy desagradable. Listo. ¿Qué te parece? Pusimos ropa, pero sigue siendo invisible. Debe haber una solución para este terrible problema. Sí, y si no nos damos prisa, las personas lo van a notar. O peor aún, no van a notarlo. Joy, debes pararte bien. Estás arrugando tu ropa nueva. ¡Oh, no! ¡Ya se fue! Hola, señora Mitchell. ¿Podría darme un poco de agua? Estás en tu casa, Joy. Me hacen falta unas vacaciones. ¡Ese! El señor Wilson tiene muchos libros en el desván. Tal vez alguno nos sirva para romper el hechizo. No perdemos nada con intentarlo. ¿Permitirá buscar una cosa en su desván? De acuerdo, pero procure no hacer ruido porque el señor Wilson vio algo que lo ha puesto muy nervioso. No se preocupe, no vamos a hacer ruido. Bonito peinado, señora Wilson. Muchas gracias, Joy. ¡Joy! Ya vámonos, amigos. Aquí no vamos a encontrar nada que nos sirva. ¡Marta! ¡Es el señor Wilson! Dime, Marta, ¿no has visto algo extraño el día de hoy? Sí, George. Unos zapatos y un sombrero que vuela. ¡Hola, señora Wilson! ¡Hola, señor Wilson! ¡Mira! ¡Mira, Marta! ¡Ahí está el fantasma! ¡No permitas que me atrape! ¡Ah! ¡Oh, George! Wilson, es que Joy se hizo invisible por un accidente y ahora queremos volverlo a la normalidad. ¿Ya intentaron darle un baño? ¿Bañarme? ¡No! ¡Olvídenlo! ¡Nada! ¡Bañame, Joy! Ya verás que un baño te volverá a la normalidad. ¡No! ¡No! ¡Bañarme no! ¡Por favor! ¡Pobrecillo! ¡Lo bañarán! Es muy probable que el agua sea el elemento que active el proceso de inversión, Daniel. ¡Ajá! ¿Por dónde se fue? Díganme la verdad, atraparé a ese fantasma aunque me tarde todo el día. Está en la bañera, señor Wilson, pero... No quiero saber más. Atraparé a esa aparición de una vez por todas. ¡Ah! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Aquí! ¿A quién, querido? Pues al fantasma, ¿a quién más? ¿Te refieres a Joy? ¡Vaya! Le diré a mamá que me permita bañarme con la ropa puesta. ¿Eso significa que el fantasma era Joy? Por supuesto que sí. Ya puedes salir de la bañera, George. ¡Mi suéter favorito! ¡Se encogió! ¡Ya quedó de mi medida!
Señor Wilson, ¿me lo prestará para la próxima vez que me vuelva invisible? Tú siempre serás invisible porque no te puedo ver. ¡No se vayan, chiquitos! ¿Y tú solo vas a construir el cuarto de juegos para Daniel? Sí, George, tal vez así pueda ahorrar algo de dinero. Tienes razón. Avísame si me necesitas. Eres muy amable. Gracias. Aunque pensándolo... ¡Hola, señor Wilson! ¡Hola, papá! ¿Podemos empezar? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Es horrible! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Te lastimaste el dedo? ¡Sí, lo hice! ¿Serías tan amable de tomar las medidas de esa tabla? ¡Claro! ¡Oye, papá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que quieres? No puede extender la cinta para medir. Parece que le gusta enrollarse. Mira, sosténla de un extremo y no la sueltes hasta que yo te diga. ¿Ya puedo soltarla? No, aún no. ¿Ya puedo soltarla? Está bien, suéltala. ¡No, no, espera! ¡Ay! ¿Me va a ser muy difícil trabajar estando así? ¡Rápido, oprime el botón de retroceso! ¿Este? Sí, oprímelo, ya. Enseguida. Tienes suerte de que yo sea tu ayudante. Ahora sabrá lo que yo padezco todos los días con su querubín. ¿Y ahora qué estás haciendo? Verifico que el cemento esté en su punto exacto, Daniel, porque voy a colocar el piso. ¡Oh, ya entiendo! Daniel, no te acerques tanto. ¡Está listo! Vamos a necesitar mucho cemento. ¡Daniel, quítate de ahí! ¡Uy! Palomas opinan lo mismo. ¡Sácame de aquí! ¡Claro, papá! ¡A un lado! Ay. Ahora no me tocó a mí. ¿Ahí es donde vas a poner la puerta? Sí. ¿Y cómo vas a hacer el agujero? Voy a utilizar el taladro. ¿Puedo ayudarte? No, no te molestes. Tú sigue lijando la madera como te enseñé. Tal vez si ayudo a derribar ese muro, me permita que lo ayude en algo más interesante. Así quedó muy bien, así que ahora empezaré a... ¿Qué estás haciendo? ¡Eso, Daniel! ¡Basta, Daniel! ¡Ay, ay! ¡Es muy sencillo! ¡Ay! ¿Te sientes bien, papá? ¡Vaya! ¡Palo saltarino! ¡Daniel, baja de ahí inmediatamente! ¿Por qué? ¿Tú también quieres jugar? ¡Ay! ¡Daniel! ¡Espera! ¡Te hubieras esperado! ¡Yo te iba a dejar jugar! ¡Ya será otra vez! ¡Se va a desplomar! ¡Daniel, apártate! Clavos. Si me doy prisa, tal vez pueda evitarlo. No hay problema. Con el magneto todo será muy sencillo. ¡Papá! ¡Aquí los tienes!
¿En dónde encontraste los clavos? Había muchos clavos en las tablas que pusiste para... ¡Qué lindo! Ha sido muy divertido, papá. Pero será mejor que me vaya. Mamá quiere que lave tu auto. ¡Qué gran día! Y él creía que Daniel era un querubín.